in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven. 1935 fue un año con claroscuros. Por una parte, la evolución hacia la mejora de condiciones sociales de vida se concretaba en la instauración en Alemania de la jornada laboral de 8 horas, o en Islandia, que se convertía en el primer país en el mundo en legalizar el aborto, o en Colombia, donde Gerda Westerdorp era la primera mujer colombiana en acceder a la universidad, en este caso para estudiar medicina. En algunos lugares se reconocía el talento, o se avanzaba en el terreno de las libertades. En otros, se constataba el descenso a los infiernos. En Madrid, por ejemplo, el ingeniero aeronáutico español Virgilio Leret patentaba el primer motor a reacción. Al año siguiente era fusilado por Franco. Ese mismo año, el de 1935, vio la inauguración del metro de Moscú, con un recorrido de 82 kilómetros, o la fusión en Hollywood de las empresas cinematográficas 20th Century Pictures y Fox Film Corporation, formando la famosa 20th Century Fox. Vio nacer a los cantantes Elvis Presley, Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti, a la conocida periodista argentina Magdalena Ruiz Guiñazú, al arquitecto Norman Foster, al compositor Armando Manzanero, a la actriz Julie Andrews, al director de cine Woody Allen y al expresidente uruguayo José Mujica. Y fue el año en el que se fueron para siempre Fernando Pessoa y Lawrence de Arabia. Pero sobre todo, el mundo lloraba la pérdida de Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935 se produjo en Medellín un accidente aéreo cuando un trimotor matrícula F-31 de la empresa Servicio Aéreo Colombiano, que cubría la ruta de Bogotá a Cali, vía Medellín, chocó a las 15:05 horas mientras despegaba en el aeropuerto Olaya Herrera con otro avión del mismo tipo que estaba detenido en espera para salir. Como consecuencia de ese accidente fallecieron 17 personas, entre las que se encontraba el morocho del Abasto. Y ese mismo año, en el que los hermanos Marx estrenaban Una noche en la ópera, Irving Berlin componía la canción Cheek to Cheek para la película Sombrero de Copa, interpretada por Fred Astaire, y esa canción se convertía en un número uno a partir de ese momento. Sin embargo, existen dudas sobre el año real de la autoría de este éxito, porque existe una versión anterior cantada por las Bordwell Sisters en 1930, es decir, 5 años antes. Sea como fuere, la canción se convirtió en un estándar del cancionero americano y ha sido versionada en multitud de ocasiones. Una de las últimas, incluso en 2014, por Lady Gaga y Tony Bennett. Nosotros abrimos hoy la ventana de la radio que construye la memoria musical de la emigración europea hacia América en la primera mitad del siglo XX con una grabación de las clásicas, la realizada por Eddie Fisher. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, would love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.